for. En este grande hay 30.000, allá hay 20.000, en otro 10.000 en el chiquitito. O sea que constantemente nosotros recolectamos botella desechable. Sí, nosotros cuidamos el medio ambiente porque aquí, puedes ver, no botamos ni una botella desechable porque reciclamos para armar otro turril, para reforzar a la isla. Eso está bien porque hay en otros lugares, yo veo botellas en todo lado botadas, debían de recoger para hacer más islas flotantes. A mí me parece muy interesante, sobre todo, bueno, ayudando lo que es el tema ecológico a nivel nacional, ¿no? Que está... creo que nos está quejando a todo el mundo en realidad de este tema de las botellas, ¿no? Y me parece una iniciativa muy importante de la comunidad acá, de esta zona, ¿no? La botella es casi, digamos, impermeable, ¿sí? Y al momento de tocar una materia orgánica, para vivir necesita oxígeno. Y al no tener oxígeno se va a morir, y se va a podrir. Entonces se va a convertir en una especie de una materia anóxica. Entonces, al decir eso es la que va a formar los olores. Ese es el peligro con el pez. En cambio con la totora no. Por el fenómeno, el agua se ha secado, entonces ya no podemos prestar el servicio por el parte donde estamos trabajando, ¿no? Es por eso que hemos empezado ya a trabajar otra isla flotante en otra forma, ya flotante, ya con plataformas, con cariapas, ¿no? Donde se puede ya flotar y navegar todo en esa plataforma ya. Que nosotros, digamos, lo que nosotros teníamos más antes, las islas flotantes naturales, porque con este calentamiento global ha bajado el lago
mucho ha bajado. Por eso este circuito hemos perdido nosotros. Ahora estamos recuperando, de vuelta lo vamos a recuperar. Por esa razón hemos hecho con plataforma. Yo creo que puede contaminar con el tiempo, ¿no? Me parece a mí, no es bueno para hacer, digamos, con plataforma, ¿no? Porque plataforma está hecho por un químico, ¿no?